valenciano vive un excelente momento y prueba de ello son eventos como la Mostra de Proava, por la que pasan varias decenas de miles de valencianos a conocer los proyectos bodegueros. El vino es fiesta y la Mostra de Proava, el evento de los brindis infinitos. Nos colamos en este fenómeno social para vivir con las bodegas valencianas el gran brindis con el público final. Celebramos la 33 edición de la Mostra de Vins. Mayores eventos gastronómicos de la sociedad valenciana, la Mostra de Vins de Proava. En su edición 33, Proava sigue persiguiendo el mismo objetivo desde que nació, ser altavoz del sector agroalimentario y mejorar la promoción de los productos de calidad de la comunidad valenciana. Hoy conocemos muchos de ellos, concretamente vinos, de la mano de sus bodegueros. Mostra de Proava es el evento más representativo de la organización, de esta asociación sin ánimo de lucro, constituida por el sector agroalimentario. Y la Mostra de Proava pone en valor el producto de calidad, los vinos, las cervezas artesanas, los cavas, todos los productores de alimentación, quesos, embutidos y la gastronomía a la que nos hemos vinculado este año con especial interés y con especial dedicación. La Mostra nace en el año 1987, ya hace unos cuantos años. La Mostra nació en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia por iniciativa del grupo de Els Bodeguers, de unas vinotecas valencianas que impulsaron este proyecto. Idearon el proyecto de una feria de vinos de la comunidad valenciana a la que asistieron 16 expositores, 16 bodegas y cooperativas de toda la comunidad valenciana en el año 1987. Y surgió para dar a conocer el vino valenciano, que en aquella época no era muy conocido. El vino en realidad es el impulsor de Proava. Gracias al vino surgió todo este gran proyecto, no solo de la Mostra, sino de lo que es Proava, y ellos han sido los valedores de tanto de este evento como de muchos otros en los que Proava colabora e interviene para dar a conocer todos los productos de la comunidad valenciana. Y en realidad el vino es un poco el eje sobre el que nos movemos todos. Pues los concursos oficiales son certámenes referentes al vino y a los aceites que tenemos recogido según la Generalitat Valenciana como concursos oficiales. Al principio fue el Ministerio de Agricultura a nivel nacional quien nos lo reconoció. Ahora ha quedado en manos de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Agricultura. Y estos concursos, en realidad, en Proava ya se llevaban haciendo muchos años por iniciativa también de Els Bodeguers, pero no tenían el carácter oficial como lo tienen desde hace unos años. Por ejemplo, el concurso de vinos lleva 8 ediciones como oficial, pero Els Bodeguers en los años 90 ya hacían un concurso de vinos de Els Bodeguers para dar a conocer los premios que se presentaban ya en la Mostra. En cada una de esas mostras del siglo pasado ya conocíamos el concurso de vinos de Els Bodeguers, que a día de hoy es el concurso oficial de vinos de Proava, y en el caso de los aceites pues muy similar. Lo que pasa es que ahora está reconocido por la Generalitat Valenciana y bueno, pues tiene una vertiente mucho más transversal. El público al final, pues el consumidor de vino que quiere saber, se guía un poco por los premios, por las medallas, y es una ventana para conocer bodegas, para conocer producto y para conocer calidad, y sobre todo pues ese panorama de las denominaciones de origen que tenemos en la comunidad valenciana, que ya te introduce a la hora de aprender y de poder valorar lo que tenemos. Llegué a la Mostra hace 15 años, siendo casi que una chiquilla,
porque empecé a hacer prácticas en Proava y hasta el día de hoy. Para mí la Mostra es la fiesta que esperamos todos los años para reunirnos y para encontrarnos con gente que hace mucho tiempo que no hemos visto. Bueno, pues mi brindis es para que la Mostra sea eterna y para que cada año nos encontremos aquí en este evento tan maravilloso que organiza Proava. Venir a la Mostra de Proava para la cooperativa de Viver siempre es una oportunidad porque nos permite acercarnos al consumidor final y porque nos permite también reencontrarnos con un montón de bodegas amigas con las que disfrutamos esta filosofía de poner en valor los productos de la tierra. Bueno, al final lo que tenemos como agricultura y como viticultura es una parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. Yo creo que la mejor manera es que la gente conozca nuestros productos, los disfrute y sepa consumirlos y sepa el origen de estos productos. ¿Qué mejor forma? Yo creo que los vinos valencianos y en concreto los de Castellón están cada vez tomando más relevancia. Yo creo que el consumidor es más exigente y ya empieza a pedir en los restaurantes vinos de la comunidad. Ya era hora. Yo creo que esa es la apuesta que necesitamos por parte del consumidor. Esa es su complicidad, la necesitamos. Bueno, la Mostra Proava Viña realmente es un escaparate muy importante para nosotros en la ciudad de Valencia, porque bueno, siempre cada año nos da la oportunidad de presentar al público valenciano pues, las novedades que incorporamos cada año. Venimos con nuestro, no se puede decir novedad porque ya es un viejo conocido, nuestra venta de puerto, y aparte, pues sí, como novedad podemos presentar los escribanos con su nueva añada, que bueno, que pensamos que es un producto que va a gustar muchísimo en esta edición. Este evento es importantísimo para nuestro sector, para nuestro mundo del vino, de las viñas, porque es la mejor forma de dar a conocer, ya que durante 4 días por aquí pasa, yo creo que toda la totalidad de los habitantes de la ciudad, porque vemos en nuestro stand la cantidad de personal que cada día nos visita. Vinos de Valencia, la Mostra es un escaparate indiscutible en el que hay que estar. Llevamos desde el principio, desde los inicios, colaborando con la Mostra. Hemos vivido todas sus fases y hoy en día es una oportunidad, un fenómeno social en el que hay que estar para dar a conocer nuestras novedades. Al final, lo que queremos en la DEO es que conozcan lo que hace especiales nuestros vinos, ¿no? Por eso hoy organizamos una cata en la que queremos que la gente viaje a través de las uvas que tenemos que nos hacen especiales. Desde las variedades blancas, como por ejemplo la meseguera o la verdil o la tortosí, que son variedades recuperadas, a tintas como la Forpayat, la Alcos, la Mandó, que no son tan conocidas, y luego por supuesto nuestra Moscatel, que es la variedad más mayoritaria en nuestra denominación de origen. La Mostra de Proava es muy importante para Vera de Estenas por el público valenciano. Es una forma de dar a conocer las novedades y de tener un seguimiento con los que ya conocen la bodega. Tenemos un vino rosado, el rosado de Estenas, que hace familia, hace el trío con la Tardana de Estenas, que es vino blanco, y el Bobal de Estenas, que es un tinto. Faltaba el rosado. 100% de la uva Bobal, yo lo definiría como el de toda la vida, el rosado con el que cuando yo era un crío pues lo he conocido siempre, este estilo. Tiene color, es un rosado, por eso digo como toda la vida, porque no es pálido en esa moda que se lleva ahora de vinos rosados sin color. Y creo que es muy, muy atractivo, apetece probarlo simplemente con verlo.
La muestra de prueba es una oportunidad de venir aquí a la capital, al cauce del río, a enseñar un poco nuestros productos y también un poco a participar lo que es el consumo moderado del vino, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer también las bodegas, de explicar, de no ser, bajar un poco el nivel a veces de snob donde nos ponemos, para bajar a un lado más del suelo, que la gente se lo pase bien y que pruebe los vinos. Nosotros tenemos principalmente tintos, ¿no? Blanco también, uno soplo, y tintos de Monastrell, Garnacha y una variedad de esas así que estamos recuperando, como la Forcallá, ¿no? El vino es un producto para disfrutar en compañía, ¿no? Se ha pensado para eso, es un vino de nuestra cultura mediterránea para disfrutar en compañía, y yo creo que después de la pandemia que hemos pasado, pues le viene fenomenal. Y en un clima como el nuestro, que te permite ahora en primavera estar en la calle, pues es un momento idóneo. Los vinos de Terres d'Alforins están en un momento exponencialmente muy alto. Tenemos bodegas con una calidad organoléptica de muy alto nivel. Este tipo de eventos lo que hacen de alguna manera es poner de relieve todo este esfuerzo y toda esta apuesta para nuestros viticultores. Somos una zona que la producción vitivinícola vertebra lo que es la cultura y la economía y la razón de ser para muchas familias, y este es un exponente más donde prácticamente estamos todos y queremos que esto sea una exposición más para nuestros productos. En el 20 de mayo vamos a tener otra feria gastrovitivinícola en nuestro territorio, que se va a hacer este año en la Font de la Figuera. Vamos a tener la oportunidad de exponer más de 15 bodegas y comercios y empresas de gastronomía de la zona, y bueno, pues la verdad es que esperamos un montón de gente y esperemos que esto sirva también para promocionar toda la razón de ser de la propia asociación y de todas nuestras bodegas socias. Nosotros esta es una feria que nos acerca al consumidor final y por lo tanto pues es muy importante, porque nos da un feedback con el consumidor que nos ayuda a rectificar, a mejorar en cuanto a, bueno, percibimos las sensaciones de nuestros clientes aquí en nuestro mercado tan importante como es el valenciano. En esta feria lo que presentamos son nuevas añadas, y en esta ocasión es este cambio de imagen. El producto sigue siendo el mismo producto tan reconocido y tan apreciado por el público valenciano, pero que hemos querido actualizar esta etiqueta, que lo que muestra es la actualidad de Bodega Sierra Norte. La gama Pasión tiene cuatro referencias, que son la Bobal en las referencias rosado y tinto, Monastrell y en el blanco la variedad Moscatel. Bueno, para Sierra del Roble es un evento obligado casi durante todos los años, desde hace ya muchísimo tiempo que estamos viniendo a la muestra, y muy contentos. Sí, totalmente, con mucha gente que durante el año quizá no beba vino, durante unos pocos días pues se acercan un poquito más a este mundo, y a nosotros nos gusta poder tener ese contacto directo con gente, mucha gente joven. Algunos de ellos se quedarán, otros a lo mejor se quedan solamente en estos días, pero seguro que muchos de ellos pues entran dentro de este mundo. Bueno, yo creo que los vinos valencianos desde hace ya bastantes años cada vez están en un escaloncito superior. Hay mucha gente joven elaborando vinos de calidad y creo que el futuro es muy bueno. Porque al final es un momento en el que una bodega tan grande tiene
la oportunidad de estar con la gente, con su público cara a cara. Y para nosotros es súper interesante saber lo que piensan y cómo disfrutan de nuestros vinos. Este año Coviñas nos trae a la muestra, pues aparte del Veterum, el Veterum Boval, que bueno, hay gente que ya lo conoce, es un Boval de viñas viejas. Tenemos también dentro de esta misma gama de Veterum, el Orange, un Orange Wine que es súper interesante de conocer porque al final es un vino blanco que se elabora como un tinto y por oxidación se convierte en Orange Wine. Este año en concreto traemos un montón de cava porque nosotros elaboramos además de vino cava, pero es que como hace tantísimo calor, hay un tiempo tan estupendo y la gente le apetece algo fresquito y el cava es un excelente conductor de los sabores, pues hemos traído cava, hemos traído un reserva, un brut y un rosado para que la gente pueda probarlos y ver que el cava no es solo para celebrar, sino que es un vino estupendo para el aperitivo o para acompañar cualquier comida. Para nosotros la muestra Proava es un claro escaparate para el público valenciano de dar a conocer nuestros productos. Fundamentalmente este año lo que presentamos es el Sericis rosado elaborado con Pinot Noir. Completamos la gama de Sericis. Sericis está compuesta por un Monastrell, un Boval, un Viognier, una Merceguera y con este Pinot Noir completamos gama. Esto nos aporta cerrar el círculo de la gama completa que es Sericis con un producto fresco y floral. Sí, lo bueno de la muestra es que tú hablas directamente con el consumidor final. Tienes un trato con la gente que después compra el vino en las tiendas o que lo consume en el restaurante. Tienes el feedback directo. Yo veo más el presente. Yo, lo que pasa es que creo que hay mucha gente que tiene que empezar a ver el presente. Porque el presente yo creo que es brillante, que hay zonas como la nuestra con Terres del Salforins que está emergiendo con mucha fuerza, con vinos muy divertidos, con proyectos muy personales y que están dando mucho valor a la zona y creo que la gente en Valencia no está terminándolos de descubrir. A lo mejor tenemos más reconocimiento por parte de Parker o de críticos como José Peñín o más representación en mercados internacionales que en Valencia. Y yo creo que la gente tiene que descubrir el presente, que ya no es una expectativa, es lo que está pasando ya. Hay grandes vinos en nuestra zona muy reconocidos a nivel internacional y que lo bueno es que lo disfrute la gente de casa. Estos días de la muestra para nosotros son importantes porque nos ayuda a acercarnos al público para el que llevamos trabajando más de 10 años. Nosotros desde que empezamos con nuestra marca estrella, con Mala Vida, nos enfocamos a un público joven, no solo joven de edad, como la mayoría que hay aquí, sino joven de mentalidad, ¿no? Porque al final la edad es una actitud, no solo un número, ¿no? Pero para mí son unos días ideales para que ese público que está iniciándose, que no está tan habituado al vino, o el que ya está habituado, pues puedan descubrir, puedan conocer y puedan acercarse al mundo del vino de una manera un tanto diferente, ¿no? Y sobre todo que pierda un poquito el miedo, ¿no? Que a veces que resulta que para disfrutar de un vino parece que tengas que ser un especialista, ¿no? En algunos restaurantes, en algunos sitios. Que vean que para disfrutar de un vino simplemente hay que pedirlo y disfrutarlo. Es importante porque es el contacto todos los años cuando empieza la primavera con gente joven. Apostamos mucho con la gama chaval para la gente joven y ya es como una parte más del inicio del año. Evidentemente tenemos una región productora de vinos y creo que es muy importante dar a conocer nuestros vinos. Hay vinos en otras regiones, pero teniendo nuestros vinos hay que hacer un poco marca propia
y darlos a conocer para que vean un poco la calidad de todos nuestros vinos. Brindamos por una muestra probada que sea muy festiva y que tengamos mucho público para que puedan disfrutar de nuestros vinos. Marsilea siempre se caracteriza por tener un producto fuera de lo común. Empezamos con Bobal, cuando nadie hacía Bobal. Empezamos luego con variedades blancas, como Verdejo, como Gewürztraminer. Traminer. Y lo nuestro son monovarietales y además vinos libres. Estamos fuera de denominaciones de origen. Los vinos valencianos están viviendo un momento totalmente álgido, pero todavía están despegando. Todavía nos queda mucho recorrido. Estamos empezando a tomar velocidad de crucero. Tenemos que coger mucha más velocidad y la cogeremos sin duda. La muestra de probaba significa para Bodegas Chaló pues poder tener aquí como un escaparate que la gente puede probar nuestros vinos, Mistelas y el vermú, donde hemos obtenido 3 premios: plata para el Valle de Chaló Tinto Joven, plata para Sierra de Bernia Crianza, 6 meses en barrica, y como no puede ser otra, pues del oro con nuestro vermut Valle de Gordos. Para Vicente Gandía, la muestra representa una magnífica oportunidad de promoción para nuestros vinos y en general para todo el vino valenciano, porque de hecho esta es la 33 edición y nosotros hemos estado en prácticamente todas. Este año venimos con un vermut que hemos lanzado al mercado hace escasas fechas, que es el vermut con un par. Y en nuestra bodega tenemos un par de referencias que están obteniendo grandísimas puntuaciones y reconocimientos, como son el Ceramic Monastery y el Clos de Gallur. Se están haciendo las cosas muy bien, no solo por nosotros, sino por todo el resto de bodegas. Entonces eso pues nos enorgullece mucho. Es un evento súper importante. De hecho, nosotros hemos participado en la muestra desde el principio, o sea que llevamos ya, pues creo que son 30 y pico ediciones participando. Es el momento de dar a conocer al consumidor de vino valenciano pues todas las novedades y de recordarles todo lo que hacemos. Claro, en la muestra ellos ven quién está detrás del producto y eso es muy importante, y transmitirles lo que sentimos y lo que pretendemos hacer con cada uno de nuestros vinos. Este año a la muestra hemos aportado todo lo que solemos aportar y además estamos promocionando especialmente en Luna de Mar, que hemos cambiado el diseño de la etiqueta y queremos que darle un poquito más de valor y que salga para adelante este producto. Sí. Siempre ha sido una oportunidad porque llevamos participando en la muestra desde la primera vez y es una forma de acercar todos nuestros vinos y nuestros nuevos proyectos al público general, a la gente de Valencia, bueno, y a los turistas que vienen también año tras año, y para nosotros la verdad es que es una oportunidad súper buena. Precisamente es lo que buscamos, ¿no? El que la gente joven empiece a entender el vino, empiece a disfrutarlo, empiece a degustar, a conocer algo pasito a paso, ¿vale? Con vinos sencillos, y que poquito a poco pues bueno, vaya incrementando ese deseo de consumir cada vez vinos mejores, ¿no? Bueno, este año hemos traído una novedad súper importante, que es el producto enlatado, ¿vale? Que es el Abrazo Perfecto, que pertenece a la gama del Novio Perfecto, pero con 5,5 grados. Hemos traído agua de Valencia en lata también, hemos traído sangría en lata y además los clásicos Novio y Bobal de San Juan y nuestro Vermut Vitore, que bueno, como es uno de los más antiguos de Valencia, para la hora del aperitivo viene muy bien tenerlo aquí.
Bueno, pues solo hay que verlo. Nos encontramos en un buen momento, la gente cada vez demanda más vino, quiere conocer las bodegas, quiere conocer los proyectos. Cada vez en Valsanyà, como recibimos más gente, recibimos más emails, recibimos más me gustas, más seguidores en las redes sociales. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que al final el público está acercándose cada día más al vino y al consumo de los productos.